Tradición y modernidad se fusionaron en este inicio de la Semana de la Cultura en el municipio de Guantánamo, evento que en esta ocasión arriba su edición número 45 en su afán por defender lo mejor de las tradiciones culturales guantanameras y rendir homenaje a figuras insignes de nuestro terruño. En esta primera jornada, el evento tuvo como principal actividad el tradicional desfile inaugural de la Semana de la Cultura, momento para que las estructuras folclóricas, unidades artísticas, proyectos e iniciativas comunitarias, instituciones, deportistas, clubes, asociaciones y demás exponentes de la cultura de los consejos populares mostrasen lo mejor y más auténtico de esta Villa Iris amada. Música, danza, teatro, juegos caninos, motorinas, carteles y múltiples iniciativas de la mano de proyectos como La Colmenita y Artesaneando con Jenny, así como el Patio de Adela, confluyeron esta noche en la calle Pedro Agustín Pérez desde Parado y hasta el frente de la Casa de la Cultura, donde hicieron gala de sus talentos y logros acumulados en largos años de labor comunitaria y cultural. La gala inaugural fue propicia asimismo para el reconocimiento de aquellos que a diario se afanan en enriquecer la espiritualidad de los guantanameros, dígase los instructores de arte que este 18 de febrero celebraron sus 20 años como programa de la Revolución. A la par tuvo lugar la entrega de los premios a los mejores instructores de arte en la provincia. También en esta jornada se otorgó el Premio Municipal de Patrimonio César Escalante al coreógrafo, bailarín y director de la compañía Ballet Folclórico Babul, Ernesto Yewelin de la Era, maestro de generaciones y defensor de la memoria histórica de nuestros antepasados afrocaribeños. Fue sin dudas este 18 de febrero un día de júbilo popular que marcó el inicio de una semana en la que el pueblo todo disfrutará el orgullo de vivir en esta tierra, cuna del gran intelectual guantanamero Regino Eladio Botti, el prestigioso músico e investigador Rafael Inciarte Brioso, la eterna maestra coral Antonia Luisa Cabal y el valiente Pedro Agustín Pérez, entre otras figuras que prestigian esta tierra entre ríos.